Continuamos con Tauro. Continuamos con Tauro. Tauro, la torre. Oros, dinero. El ermitaño. La gente piensa que tú eres una caja chica. La gente piensa que tú tienes una cuenta bancaria. La gente piensa que tú tienes una bolsa con dinero. De repente sí la tienes. De repente sí la tienes. Lo que la gente no sabe es cómo llegaste a tenerla. Cuánto sacrificio. Cuántas lágrimas. Cuántos momentos difíciles para por lo menos tener tu carro. Para por lo menos tener tu casa. Para por lo menos tener el lugar donde duermes, el lugar donde cocinas, el lugar donde haces tus quehaceres del hogar. O sea, nadie se lo imagina. La gente piensa que tú tienes mucho dinero, que tú vas a ser millonario, que tú vas a ser millonario. Pero lo que la gente no se imagina, ¿cómo pude llegar yo a esta situación? ¿Cómo llegué? Tantas caídas, tantas lágrimas, tantos momentos difíciles, tantos momentos complicados, oros. ¿Cómo hice yo para prepararme para tener el éxito que me merezco? ¿Cómo hice yo para poder alcanzar esa prosperidad que yo me merezco? ¿Cómo lo hice? Trabajando. Las cartas dicen, Tauro, que hoy es un día donde, bueno, tienes que empezar a prepararte. Te va a salir una propuesta de trabajo. La propuesta de trabajo. Te va a salir una propuesta de trabajo. Una propuesta de negocios. A ti, Tauro, te va a salir un negocio. Copas. Espadas. Tú te vas a encaprichar con una persona. Vas a defender a esa persona. Vas a ayudar a esa persona. Pero esa persona es mala. Esa persona es complicada. Esa persona es malintencionada. Aquí esta persona está esperando que tú te caigas para ocupar tu puesto, para ocupar tu espacio. Tú le estás enseñando, tú le estás guiando, tú le estás apoyando, tú le estás respaldando. Pero lo que no te estás dando cuenta es todo eso que tú le estás enseñando, todo eso que tú le estás dando, todo eso que tú le estás entregando, todo eso que tú le estás poniendo en sus manos. Tarde o temprano lo va a usar en tu contra. Copas. Oros. Copas. Tú estás planificando dedicarte al comercio, a la compra y venta, compra y venta, compra y venta. Tú tienes planes de dedicarte a los negocios, dedicarte a las compras, ventas, compras, ventas. Estas cartas hablan que va a salir una interesante propuesta de negocios en otras tierras. De repente te va a tocar a ti comercializar, comercializar. De repente vas a tener que comercializar. Veamos. Nacidos y nacidas en el signo de Tauro. Caballo de oros, dinero. La emperatriz. La sacerdotisa. Es como cosa del destino. Es que te viene una buena cantidad de dinero. Te viene una importante cantidad de dinero. Una maravillosa cantidad de dinero. Una excelente cantidad de dinero. Y esto es muy, pero muy oportuno para ti. Muy, pero muy agradable para ti. Positivo para ti. Oros. Hablamos de la sacerdotisa.
Veo que de repente te viene un viaje largo. Es un viaje en compañía de alguien muy especial. Es un viaje en compañía de alguien muy, pero muy especial. En compañía de una persona muy, pero muy especial. Vas a hacer un viaje, un proyecto de vida con alguien muy, pero muy especial. Oros, te van a depositar un dinero. Oros, vas a hacer una mudanza. Pero también dice, oye, abrázate. Abrázate, quiérete, ámate, valórate. Porque aquí te está diciendo, un abrazo que te das tú mismo, tú misma, es miles y miles y miles de abrazos de gente que te ama de afuera. Porque nadie más que tú te vas a amar más o menos que los demás que puedan amarte a ti. Bastos. A ti te va a gustar una persona. Vas a tener un acercamiento con alguien. Su vibra, su energía, te va a llamar la atención la forma como se viste. Te va a llamar la atención sus redes sociales. Es una persona que de repente te inspira, es una persona que te motiva, es una persona que atrae su energía, te atrae su energía. Y es una persona que te causa ciertos pensamientos en la salud. Perdón, primer decanato del signo de Tauro. Primer decanato del signo de Tauro. Oros, bastos y bastos. Hay un viaje que viene con buena pro. Vas a comprar equipos, materiales y herramientas para automatizar tu negocio. Vas a revisar, analizar, escudriñar todo lo que tiene que ver con tu negocio, todo lo que tiene que ver con tu negocio. Vas a revisar, analizar, escudriñar todo lo que tiene que ver con tu empresa. Veo que te vas como que a nivelar. De repente vas a prepararte más, vas a hacer cursos, te vas a formar, te vas a capacitar, vas a hacer cursos. Vas a tener un importante aprendizaje, vas a tener un importante aprendizaje. Una verdadera capacitación, una verdadera formación. Espadas, papeles, espadas, espadas. Pero detrás de ti hay como una envidia de personas que no te quieren ver triunfar, que no te quieren ver prosperar, que no te quieren ver teniendo éxito. Pero detrás de ti hay personas que no les gusta ver ojo bonito en cara ajena. Nacidos y nacidas en el signo de Tauro, primer decanato. Bastos. Te desprendes. Empiezas tu negocio solo, sola. Vas a pedir una ayuda económica para emprender tu negocio solo. Cuídate la salud. Cuídate todo lo que tiene que ver con la salud. Veamos. Segundo decanato del signo de Tauro. Embarazo en puerta. Arreglos legales, el arcano de la muerte. Hay seres del más allá, Tauro, que hoy te están acompañando. Vas a soñar con personas fallecidas. Personas fallecidas. Y esas personas fallecidas van a estar con las personas vivas. Te va a preocupar la salud de una persona que está pasando algo personal, una situación muy personal. Vas a querer ayudar a esa persona. Te veo estudiando, vas a recibir un dinero. Ve preparándote, porque a tu cuenta bancaria le van a depositar un dinero. A tu cuenta bancaria le van a entregar un dinero. Nacidos y nacidas en el signo de Tauro, segundo decanato. Vas a entrar a una iglesia y vas a ver un cuadro que te va a llamar mucho la atención. Vas a orar el Salmo 91 o el Salmo 21.
oros vastos. ¿Tienes pensado comprar tu casa, comprar tu terreno? ¿Te estás preparando, estás ahorrando, estás guardando porque quieres invertir en ti? ¿Deseas invertir en ti? Veamos, señoras y señores, nacidos y nacidas en el signo de Tauro, tercer decanato. Vas a tener una experiencia espiritual. Vas a conocer un psíquico, una psíquica. Te van a hacer una limpieza espiritual. Alguien que te consulta te salva la vida. Te van a hacer una oferta de un negocio que no te conviene. Te lo van a poner bonito. Pero detrás de ese negocio hay gente mala. Copas, una preocupación por papeles. El arcano de la fuerza. Hay una persona que tiene intenciones contigo de negocios. Cuídate. Bastos, te vas a ver envuelto en un trío amoroso. Oros, te van a hacer un pago de dinero que te deben desde hace tiempo. Y el ermitaño, tienes pensado estudiar. Hoy vas a pensar, vas a hacer un curso, quieres hacer un curso en la salud. En la salud. Espadas. La estrella y la emperatriz. Yo sé que muchas personas del signo de Tauro están en una cama en un hospital. Llénate de fe. Cree en ti. Ten fe, ten confianza que tú te vas a levantar de esa cama. Hay otras personas que tienen vida, tienen salud, tienen bienestar, pero llevan una vida desordenada y ponen en riesgo sus vidas. Hay otras personas que están sanos, que por la gloria del universo están sanos, gozando de buena salud, de bienestar. De repente un problema de los pies, de las manos, una atención clínica, pero por la bendición del cielo hay bienestar. En la parte económica, en la parte económica, hay muchas personas en la parte económica que hoy tienen que su ángel de la guarda, su espíritu de la luz, su ángel de la guarda, su espíritu de la luz, va a hacer que el dinero te llegue a tu cuenta bancaria. Vas a terminar una sociedad, rompes una sociedad, vas a tener un pálpito con alguien que no te gusta y empiezas a crecer. Hay otras personas que su cuenta bancaria crece, negocios extranjeros. Propuestas de negocios en sociedad con algún gobierno. Espadas. Veo que quitas un socio, apartas un socio y va a ser lo mejor de tu vida. Porque va a llegar una muy buena cantidad de dinero para ti. Si tú puedes solo, hagas un negocio solo. En lo laboral. En la parte laboral. Tú te vas a consultar con alguien que te va a ayudar a ti a resolver un problema de tu empresa. Tienes que darle gracias al universo. Esa persona que te va a consultar te va a salvar la vida con tu empresa, tu negocio. Tienes pensado irte de viaje para otro lugar. Si tú sientes algo en el pecho, no salgas. En lo laboral, te van a llamar para que entres a trabajar en un negocio. Te van a ofrecer un empleo. Te van a dar una oportunidad para que tú empieces a trabajar en un negocio. En la parte laboral, te estás capacitando, estás asistiendo a charlas, conferencias, cursos, estás adquiriendo conocimiento porque no le quieres trabajar a nadie, trabajarás independiente, vas a ganar mucho dinero, pero así como ganas dinero, vas a tener que pagar impuestos. En el amor. Hay muchas parejas que están felices porque viene un embarazo, viene la llegada de un bebé. Hay muchas parejas que están contentos porque, a pesar que tienen problemas en su matrimonio, están juntos y luchando por el amor que se sienten. Hay muchas parejas que, a pesar que han pasado infidelidad, han tenido rupturas, han tenido momentos duros y, a pesar de que no quieren dejar la relación a un lado, van a tener amor propio antes de querer a los demás. Se van a tener un amor propio.
Solteros. Copas, oros, tres de oros, vas a tener dinero. Tres de bastos, hay matrimonio. Cinco de copas, te van a invitar a una fiesta, a una reunión, a un compromiso de familia. Vas a terminar unos estudios. Vas a enfrentarte a una persona de poder y vas a vencerle. Hay una petición de mano, un sentimiento de amor. Hay un compromiso matrimonial. Vas a recibir una ayuda del cielo. Vas a hacerte un tratamiento médico. Y vas a ver a tu contrario pasar por la puerta de tu casa. Alguien te va a tener envidia. Divorciado, divorciada, viudo, viuda. Te veo en una reunión, vas a asistir a una fiesta. Vas a agarrar un dinero de un pago que te deben. Espadas, te vas a hacer un tratamiento médico. Bastos, recuperarás unos bienes tuyos. Espadas, ten cuidado con una oferta que te hagan, una oferta engañosa. Oros, alguien quiere utilizarte para hacer un negocio un poco oscuro. Bastos, terminarás una relación amistosa con alguien que te defrauda, que te miente. Descubres en un aparato telefónico unas conversaciones muy subidas de tono que te hieren el alma y el corazón. Te preocuparás por un hijo, por una hija. Sentimientos amorosos, conversaciones muy, pero muy profundas. Ya regreso con los amigos y amigas del signo de Géminis.